Y una, me levanté un poco tarde. Dos, me duele todo el cuerpo por lo de ayer. Tres, he editado toda la mañana. Los videos de esta, el video de esta uña en inglés y en español. Tocó de que se me hizo backup al cloud y se me borraba todo lo que iba editando. So, estuve toda la mañana batallando con eso. Y luego edité el video de ayer que vieron. Y toda la mañana estuve editando. Luego llegaron los niños. Tuve que ir a la oficina porque me llegó el bill de $400. Somos cuatro personas aquí. Se paga lo que es el agua y la luz en un bill y me llegó $400. Nosotros no usamos tanta agua ni tanta luz. Y pues fui a hablar a la oficina, van a ver qué está pasando y ojalá y me descuenten porque nosotros no gastamos tanto. Estoy aquí viendo Badabun, perdón, estoy viendo a Dani Alfaro maquillando a Kim Chantal. Y pues apenas me voy a poner a hacer cena. Voy a picar lechuga. Voy a desmoronar queso. Pues creo que es muy obvio. Y me pidieron flautas, así que vamos a hacer flautas. Este niño está ahí, me pidió flautas. Y este, mi esposo. Ya puse arroz. Se va a hacer arroz con flautas. No voy a... Los frijoles creo que se me echaron a perder en un día. No sé si porque estaba medio húmedo afuera. Son frijoles, no vamos a comer porque ya es tarde. Son las, van a ser las 5. Y apenas estoy haciendo esto. Mi esposo llega a las 6. I was telling them that I was up all morning. Well, I was awake, but I didn't get up because my body hurts. I was tired from everything from yesterday. I was worn out. I was editing all morning the video for this set in English and in Spanish. And then from the video you guys saw yesterday, I also edited that. And I'm gonna cook dinner. I got lettuce I'm gonna cut. I got cheese, cucumber. I got rice cooking over there. I got turkey in the oven because I'm gonna make grilled tacos. That's what my son and my husband asked for. So that's what how today's gone so far. That's why I haven't really recorded. Tengo, no sé si es cansancio flojera, pero la tengo. Ya piqué la lechuga, el quesito, el pavito ya está. Ahorita se enfría tantito y lo desmenuzo. Ya tengo preparado el sartén para echarle aceite y hacer las flautitas. Almost ready to do the flautas, basically. I did all that and I'm ready to make the flautas as soon as this. No grabé hoy. Hoy se va a hacer un video súper corto. Si es que no lo junto con mañana. Ya acosté a los niños y ahorita tengo que limpiar este desastre de la cena que hice. Ahí están las flautitas por allá. Yo no comí, me siento de mi estómago un poco rara. Sentí como así como cuando uno está embarazada que sientes pataditas. Así sentí como por 5 minutos. Ya no lo he vuelto a sentir, pero me sacó de onda. Y este, ¿qué es eso? Y este, he estado como un poco de náusea. Y este, y sí, por eso no he grabado mucho, no me he sentido bien. Estaba cocinando y con ganas de vomitar. Y luego ando bien adolorida, me duele el cuerpo. Pero pues, mis hijos se divirtieron ayer y es lo que importa. Me hubiera gustado que cuando estaban todos, haber podido ir todos, pero pues no se prestó la ocasión. Pero sí, ahorita voy a lavar los trastes. Ya los niños ya los acosté, están escuchando su meditación para dormir. Y ya nomás llega mi esposo al gimnasio y le voy a ver si me trae algo livianito, que no tengo ganas de comer nada así con aceite, aunque uso aceite de olivo, pero no sé, me da hueca ahorita comer algo con aceite. Tengo hambre, pero no tengo ganas de comer algo con aceite. Y a ver qué pasa. Buenos días. Hoy es viernes. No he dormido casi nada. No pude dormir anoche. Today's Friday. I hardly slept last night. No sé qué me pasa. I don't know. I wasn't hungry yesterday at dinner time. No tenía hambre en la cena. No cené. No me levanté como a las 3 con mucha hambre. I didn't eat dinner last night. And then I woke up like at 3 really, really hungry. Cuando estaba haciendo la cena, traía unas náuseas horribles. When I was cooking dinner, I was really nauseous. So, I didn't really want to eat. But I woke up really, really hungry at 3.
And then I fell asleep again, like, at 4. I haven't eaten. So as soon as the kids go to school and my husband goes to work, I'm gonna eat. No he comido, así que ahorita, en cuanto salgan los niños, se vaya mi esposo, voy a desayunar. Que me, la tripa grande se está comiendo la tripa chica. Ya vamos a la parada del camión. Mi niño se levantó de malas. No le gusta tomarse su vitamina. This one makes her mad at me because he doesn't like to drink his vitamins. He says they're nasty. He says it's just for his own good so he don't get sick at school. But it's pretty dark up here. The light sun's starting to come out. But yeah. Estamos oscuro aún, apenas está saliendo el sol. Pero ya. Estoy aquí apenas haciendo mi otra mano. En mi mano no dominante. Y mirando Amor Eterno en YouTube. I'm right here finishing my other hand finally. And watching a Spanish channel on YouTube. Y miren, ya tengo preparado para grabar la mezclita. Mi flor que tanto me chulean. Esta la agarré en TJ Maxx hace como 4 o 5 años. Es de esta marca. Y sí está muy bonita. A lot of people like this flower. I got it in TJ Maxx like 4 or 5 years ago. And that's the name of the brand. I've had it for years. My husband bought it for me. Mi esposo me lo compró. So vamos a grabar una mezclita. Y como voy a limpiar allá. And then I'm gonna go clean over there. We could also use Excuse me, I didn't expect that coming. We could also use peanut. We're gonna make chocolate-less s'mores. I'm so we forgot close. About chocolate. We could also use peanut butter. Closer than Isaac. We're gonna make chocolate-less s'mores. Oh, no height, no, oh, but it's still coming, so. Yeah. That's what they're gonna eat for snack today. Estas cosas, no sé cómo se llama en español, con chocolate y bombón, pero se nos olvidó chocolate, so va a ser galleta y bombón. A ver a qué tal le sale. Y a falta de fogata, va a ser con un cuchillo y una lighter. Since we don't have a gas stove, we're gonna do it with a lighter. And a knife, a butter knife. Then I'm gonna put it on their crackers. What's that called? Quiero que se prenda, no se prende. Ahí está. What is that? What the heck? What is that? Así bien quemaditas, yo no sé ustedes, pero a mí me gustan así el saborcito. I love how they taste like this, all burned up. Okay, so. You have to get it with both of them, like the sandwich. This is fun, Isaac. I'm having issues, you guys. Technical difficulties. Mexican person different. Y bueno, me voy a meter a bañar, es viernes en la noche. Rentamos 2 películas. Rentamos... Acá, hijo, ¿qué rentamos? Algo de X-Men Dark Phoenix y luego algo de Mamis con Tom Cruise. Es lo que vamos a hacer hoy. Este fin de semana no creo que salgamos porque salimos el viernes a la feria. Digo, perdón, el miércoles a la feria. So. Y ya estoy feliz porque mi esposo me agarró esto, miren. Amo esa regadera que se puede quitar porque así siento que me baño bien. Con la regadera que no se quita no siento que me baño bien. Y pues, voy a estrenar regadera. I was saying we're home, I'm a shower. I'm glad I got my new detachable shower head. I love those because otherwise I feel like I'm not clean. And, we're gonna watch X-Men Dark Phoenix and something about the mummy with Tom Cruise. So that's gonna be our Friday. Me voy a poner una mascarilla, pero miren. Esto es por mis problemas de tiroides. ¿Se fijan? Está un parche aquí seco. Me pasa aquí. Me pasa aquí. A veces aquí y aquí. Y también me pasa en los oídos adentro. Y me dan mucha rasquera. This is from me. I don't know if you could actually see. This dry patch right here, it's all this is hard. All this is hard. And it's from my thyroid issues. It happened once in a while.
I get it here, here, and here, and in my ears. That's the one of the things I don't like. I've also lost a lot of hair. También he perdido mucho cabello. I wish I would lose weight instead of hair. Yo quisiera perder más bien peso y no cabello. But I have Hashimoto's with Hashimoto's, but I'm in the hypothyroidism. It says with that, it switches to hyper and hypo, but I've been in hypo for a long time. I wish I'd just be in hyper for a while and lose some weight, you know?